En Santa Fe fue 0-0 el partido entre Unión y Argentinos Juniors, un partido de corte discreto, futbolísticamente hablando. El primer tiempo parecía más ambicioso y tuvo esa actitud de Unión durante el partido, pero la verdad es que le faltó concretar y se fue en intenciones. Y hemos rescatado dos acciones de Franzoia como el hombre más incisivo, pero flaco en la definición en el arco rival. Argentinos, el punto, a decir verdad, mal no le viene, pero también es cierto que sobre el final del partido y por Anangonó, a partir del ingreso del Keco Villalba, tuvo acciones concretas y pudo haberse quedado con el partido. La lectura es que el punto a Argentinos le sirve, a Unión por supuesto que no, porque busca con desesperación un triunfo y sobre todo en su casa, cosa que no pudo lograr en esta ocasión. Y miren los partidos que se le vienen, porque Argentinos va a jugar con Rafaela y Unión va a jugar con Independiente, esto en la próxima fecha. Pero aquí los dos buscaron ganar, Unión lo necesitaba sobremanera y solamente cosecharon un 0-0, que en definitiva termina describiendo el juego, que fue bastante regular.